Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Gracias por estar con nosotros. Muy eh, eh, bueno, pues saludos cordiales y bienvenidos a esta emisión más de Consultorio Fiscal Radio. Este es un programa grabado. Por lo que no daremos números de cabina y vamos a tratar el tema fiscalización es lo que tenemos para el día de hoy y bueno pues transmitimos de manera diferida eh, a nuestras redes sociales como FCA UNAM oficial así como Mirador Universitario de la CUAED y en YouTube por ahí nos van a poder encontrar queridos amigos y bueno pues también estamos en la transmisión en radio UNAM 860 de amplitud modulada. Pues bienvenidos, queridos amigos. Vamos a entrar a este tema de la fiscalización que en los últimos meses ha traído muchísimas cosas y aparte de traer esas cosas, nos trae a un gran invitado, nuestro querido amigo maestro, que bueno, pues vamos a ver un poco de su palmarés para, eh, eh, al, al verlo lo van a reconocer, pero bueno, pues van a tener aquí su palmarés para ubicar qué es lo que hace es licenciado en contaduría por la facultad de contaduría y administración de nuestra querida universidad nacional autónoma de méxico catedrático en la facultad de contaduría y administración de la unam también es eh, dictaminador ante la administración general de auditoría fiscal federal perito en el área de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socio integrante de Business Solutions SC, expositor y autor de obras y artículos especializados. Y bueno, pues solamente le falta vender piñas y barbacoa los domingos. Bienvenido, mi querido amigo y maestro Miguel Ángel Hernández Yescas. Gracias por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros. No, maestro Levi, es un honor estar aquí con usted con sus amables cibernautas que nos están viendo en las diferentes redes sociales en manera diferida y es que muchachos, estamos vamos a estar de vacaciones cuando estén viendo este programa y esto va a ser muy importante porque a pesar de que son vacaciones, ay, no podemos dejar de ver que el SAT, el SAT está vigilando y el SAT también te está checando a ti, maestro. Ya ahora sí como decíamos de niño uno, dos, tres por todos mis amigos también a todos nuestros amigos nos está revisando. Y es que ya además de escuchar la palabra amigo fiscalización pues ya me da cosa, ¿no? Porque pues todo todo mundo no nos gusta que nos fiscalicen, no nos gusta que nos revisen por un tema hasta de amor propio de, de porque están dudando de lo que estamos haciendo. Sin embargo recordemos aquí una máxima de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarto. Estamos obligados a contribuir en este país, contribuir para el gasto público, para poder cumplir con todo el gasto corriente que tenemos que pagar doctores, pagar eh, seguridad, pagar un montón de cosas. Y si no lo hacemos, ahí es donde la autoridad llega y dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Hoy tenemos que verlo como un socio, ¿no, maestro? ¿Cómo ves? Sí, es socio fisco porque al final del día tenemos que estar repartiendo en cuanto a bueno, pues las ganancias que obtienen las empresas, ya sea personas físicas o morales, pues tienen que enterarle algo al fisco para que podamos tener esos servicios que bien señalas. Incluso recientemente que tuvimos, a bueno, hace algunos, ya hace un mesecito más o menos, pues las elecciones fe, eh, federales y locales también se tuvieron que haber pagado de algún lugar y precisamente se paga con los impuestos. La seguridad, la propia operación de servicio de administración tributaria, así como las tesorerías de los estados, pues se pagan de, de ahí precisamente. Entonces, por eso, bueno, pues el tema tan importante. ¿Y, y, y, y por qué la, la intención también de, de invitarte, querido amigo? Eh, porque, bueno, pues la autoridad se está eh, eh, haciendo llegar de, 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 de herramientas más eh, contundentes, de herramientas más fáciles de utilizar por parte de la autoridad en el sentido de la inteligencia artificial y bueno pues por ahí por ahí hemos escuchado te, que tienes a tu pequeño hijito de sí. él, así es, tu pequeño hijito que cómo se llama y ya ya creció ya estamos en su segunda edición okay. y estamos preparando la tercera y es eh, inteligencia artificial aplicada para contadores okay. y es que en este libro amigos lo que trato de mostrar es cómo la autoridad bueno por un lado como contadores tenemos un sinfín de herramientas las cuales podemos utilizar para ir ahorrando tiempos y volvernos eficaces, eficientes. ¿Qué significa esto? Hacerlo bien a la primera en menos tiempo. Y eso en temas contables es básico. ¿Por qué? Porque la autoridad tributaria pues, hoy nos pide más información en menos tiempo. Entonces, esto es muy importante porque, pues por ejemplo, maestro, ¿dónde se establece? La fiscalización en este país. Pues hay un artículo 42, acuérdense, 42. 42 del Código Fiscal de la Federación, donde señala las facultades que puede tener la autoridad para revisarnos. ¿Qué puede ser desde una auditoría directa? ¿Qué es una auditoría directa? Pues llegan y, buenas tardes, vengo a revisar su contabilidad y le tienes que asignar un espacio y ahí vas a tener a la gente del SAT. La segunda fracción, una revisión de gabinete. ¿Cuál es la de gabinete? Buenas tardes, me presta su información y me la voy a llevar a mi oficina. Y luego la reviso y se la traigo. Uh. La tercera es revisar si estamos emitiendo facturas, comprobantes, fiscales, digitales por internet. Porque recordemos, si usted no hace una factura, habiendo obtenido un ingreso, pues está cometiendo un delito de fraudación fiscal. Triste. Pero así es. ¿No, maestro? ¿Cómo ve? ¡Wow! No, pues ya tengo miedo. Tengo miedo, dirían algunos, porque de todas, todas me va a fiscalizar. Me va a fiscalizar si va y me toca mi casa, si va y me toca y me pide la información. Pero tras bambalinas puede realizar algunas investigaciones, por ejemplo, eso de verificar los FDI, de hacer cuadra de información de sus bases de datos. Puede, eh, eh, digo, si, incluso sin avisarnos previamente, ya hasta que identifica algo. Eh, 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 Hacen eso o, o realmente es, es como leyenda urbana eso de que revisen sus bases de datos. Pero, no, fíjese maestro y amigos cibernautas que nos están escuchando esto es muy importante. La autoridad siempre solamente puede actuar sobre lo que la ley le permite. Por eso el debido proceso, por eso el procedimiento de una auditoría tiene que hacer de acuerdo al procedimiento establecido en ley. No se puede exceder. Nosotros como contribuyentes, ustedes, yo y ustedes, sabemos que nos están acompañando, hacemos lo que la ley no nos prohíbe. O sea, tenemos un campo de acción mucho más amplio. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente el Código Fiscal de la Federación señala que la autoridad, y ahora nos vamos al artículo 53b del mismo Código Fiscal de la Federación, donde nos dice, yo podré revisar de acuerdo a la información que obran en mi base de datos. Aquí ya sería un término jurídico invitar a un abogado para saber si esto es o no legal, pero bueno, así está establecido en el código. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué, qué información tiene la autoridad de, nuestra base de, de su base de datos? Y aquí pongan mucha atención. Si usted va con un notario a abrir una empresa, el notario toma los datos, dice vino el maestro Levi, vino el maestro Yescas, abrió una empresa con 50 millones de pesos. Le avisa al SAT y le avisa a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces el SAT ya sabe que invertimos 50 millones en una empresa. O sea, Imagínate, tocamos madera porque necesitamos 50 millones. Estoy, estoy hablando de un ejemplo para que no vayan a empezar. Órale, 50 millones. No, es un ejemplo. Segundo, todos los FDIs que nos emiten a nosotros, nuestros proveedores o acreedores. Si tú vas a la farmacia y pides una factura, si vas a la gasolinería y pides factura, si vas a comprar tu despensa, pides factura, si compras una computadora o celular, pides factura. Bueno, cada que se hace una, una factura, hay un emisor, imagínate que este es el emisor, este es el receptor y aquí atrás está el SAT. Y cada que el emisor hace una factura, le pasa la copia. Y se la manda al receptor. Entonces el SAT se queda con una copia de todos los CFDs. Entonces cada CFDs que tú emites o recibes, el SAT tiene una copia. Luego, tus declaraciones. anual, pago provisional, tu declaración del IVA. El SAT se queda con una copia. Pero hay un gran chismoso, maestro. Y aquí quisiera preguntarle: ¿Quién es? ¿Trae tarjeta de crédito? No, ya no uso. ¿Ya no usa? No, ya no. ¿De uso. débito? De débito, sí. Ah, bueno. Débito, sistema sí. financiero mexicano. El sistema financiero mexicano, ahora nos a otro articulito, pero de la ley del impuesto sobre la renta. 53. Vaya, ¿Vale? 53, obligaciones del sistema financiero. El sistema financiero señala en la ley del impuesto sobre la renta, en sus obligaciones, que cuando se hacen depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos, se reportan cada mes. Ahora son acumulativos, eh? o sea, porque luego decían las personas, pues deposito hoy 10, mañana 5, pasó mañana 1. Pero si al mes, del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de febrero al 28 de febrero, del primer día del mes al último día del mes, si suman 15 mil pesos en efectivo, el banco, el sistema financiero, le avisa al SAT. Y no crean que es un gran relajo, ¿eh? Hagan de cuenta, con un clic, se va la información porque ya tenían en su momento, si no me equivoco, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2013 el IDE, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo. y Uy, oh, maestro, postos, yo no me acuerdo de eso, yo estaba muy chiquito, o pero. Usted no, Sí, joven. habíamos algunos que, bueno, realizábamos algunas operaciones <laughs> y nos enteramos que existía y que estuvo vigente hasta el primero de. de, de, de ¿Y hace cómo de, era? Termos, a ver, No, yo no lo vi. No, no bueno, sé. pues precisamente el, lo que ocurrió era lo que mencionabas, maestro, en el sentido de que las personas depositaban a sus diferentes cuentas. Y se la sumaban por institución financiera. Ah, y les hacían una retención, ¿verdad? Eso les es un hacían una retención del 1,5, 2, 2,5, dependiendo la, la, la fecha. El monto. Y el monto. Entonces, eh, si rebasaban los 15.000 acumulados, incluidas las tarjetas de crédito, entonces lo sangraban. Ok, ¿cómo lo podían recuperar? Versus el pago provisional. Entonces, de alguna manera, indirectamente, lo que buscaba era que se regularizaran las personas, porque al final del día, si estaba regular, pues no perdías la, la cantidad, pero bueno, la autoridad eh, lo, lo elimina, pero eh, los bancos dicen, bueno, ¿y entonces qué le doy? ¿Delete al, al programa? No, ahí déjalo. Ay, y mándame ay, la información, ay. mándame la información y yo ya tomo la decisión de ejercer las facultades y precisamente fiscalizar al contribuyente. Ahora, amigos, también hay algo que hay que puntualizar bastante. De lo que estamos platicando, del artículo... 42 del código, de, de esta obligación de los bancos, son indicaciones que tenemos que seguir. No por nosotros, ¿eh? no porque el secretario de Hacienda se le haya ocurrido, no porque el presidente se le haya ocurrido, bueno, de que vamos a tener presidenta, ah, sí, felicidades, con una presidenta. Sí, bueno. felicidades doctora, este, sino que... No, pero la felicitación a la doctora, por supuesto. Esto del COVID me pegó bien, perdón, amigo. No, está bien. no, no. Bueno, eh, eh, creo que en el sentido de, 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 de esta amplia felicitación, pues habrá que esperar en, el, en esta administración qué es lo que va a haber, ¿no? pero qué herramientas son las que va a utilizar y cómo va a echar a andar o, 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 o en, en qué sentido, porque la, la ley existe, la norma existe. No creo que se metan en temas de de, de, alguna, de alguna reforma fiscal, sobre todo de que, que sea agresiva al, al contribuyente, creo que habrá ahí alguna. Sí, yo creo que también en esta parte de la fiscalización, y estamos hablando de los depuestos mayores a 15 mil pesos, que fue una herencia del IDE. Es porque al final del día el sistema financiero está participando y señalaba. Estas obligaciones del artículo 42 del Código de 53 de Impuesto de la Renta son obligaciones que nos mandan de más allá de nuestras fronteras. Hay un organismo que, se, que sus siglas son OCDE, la Organización para, la, para el Comercio, para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el cual eh, le dice a México, oye México, tienes que implementar estas, estas reglas. Y no hay no hay de que no quiero, que no tengo ganas, que pues ahí lo vemos después o luego te veo, luego pues nada. O sea, cuando lo hace, dice va, va. Y gobierno del color que quiera, pues ser blanco, azul, amarillo, verde, morado, del que sea. ¿Por qué? Porque son indicaciones internacionales. México al, al pertenecer a estas organizaciones, pues les obligan a hacerlo. Por ejemplo, la ley contra el lavado de dinero era porque México quería entrar a un grupo de élite de luchadores contra la lavado de dinero, Pues de pronto yo creo que pues ahí estaba Francia, Estados Unidos, Japón y de pronto llega México, ¡ya, ya, ya! ¿Quieres? los ¿no? yo ¿Quiero estar? Han de haber volteado estos grandes monstruos. ¿Y tú quién eres? No, Soy pues, México. A poco, a ver. ¿Quieres entrar con nosotros? Sí. Imagínate que los grandes países le dijeran México, ¿tienes ley contra el lavado de dinero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay <laughs> que tenerla? <laughs> ah, ah. Estamos hablando de tiempos de caldero, o sea que dijeron. ¿Quieres grandes. acceso? ¿Quieres acceso? Porque ¿Cuántos? también implementar ese tipo de obligaciones te da acceso a créditos internacionales. Uh -huh. Entonces, dijeron, ¿quieres entrarle? Créate una ley contra el lavado de dinero. Y eso te vamos a dar crédito para que renueves y actualices todo tu sistema judicial. Ah, absurdo. Y en ese sentido, maestro… Eh, bueno, pues ese compromiso internacional también es una fiscalización que se da a nivel global. Sí, 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 pues digo, por eso estamos hablando de este Ajá. grupo GAFI, que ah, es sí, el es. grupo de lucha contra el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque este grupo se encargó Ajá. de investigar cuáles son los hábitos o los, las acciones que ejercen aquellos que lavan dinero. Y esto es parte de la fiscalización, no crean que me estoy saliendo del tema. Ajá. Sino Ajá. que identificó este grupo GAFI. Bueno identificaron que, por ejemplo, cuando aquellas acciones de trata de personas, venta de armas, venta de, de droga, todo este tema, son ya delitos pesados, pues tienen mucho efectivo. Se percataron que estas personas con mucho efectivo, ¿dónde gastaban? Decían, pues compran propiedades, compran casas, haciendas, compran arte sacro, compran animales exóticos, compran, eh, hacen donativos, compran cheques de viajero. Blindan sus autos por seguridad. Entonces, todas estas acciones le dicen a México: ok, vas a tener una ley contra el lavado de dinero y vas a poner que todos estos proveedores van a tener que estar reportando cuando los clientes tengan ciertas operaciones con ustedes. Por ejemplo, donativos. Para curarse un poco de salud, este tipo de personas, pues de pronto donan mucho. ¿Y qué implica eso? que entonces las donatarias autorizadas les emitan su recibo. Pero, ojo, pero, si el donador en un periodo más o menos de seis meses deposita 600 mil pesos acumulativo, entonces eh, la donataria tiene que abrir un expediente y tiene que reportarlo a la WIF, que es nuestra unidad de inteligencia financiera en México. La unidad de inteligencia financiera, pues eso es WIF. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que la autoridad está al pendiente, pero de los proveedores, de los que venden coches, de los que venden cheques de viajero, de las donatarias, de las inmobiliarias, todos ellos porque saben que aquel que tiene mucho dinero por lavado de dinero, pues van y ahí hacen sus operaciones, ahí compran y venden. Entonces, la fiscalización, ¿cuál es? ¿A quién le cargan la mano? Al proveedor o acreedor. Imagínense, maestro, que usted tuviera un negocio de blindajes. Blindaje 1, 5, 10, que si aguantan, hasta una bazuca. Blindaje formal, no voy a hacer blindaje artesanal para hacer los <laughs> monstruos, esos no. Esos no? están es cotorridos, no, la verdad dan miedo. Porque sí, sí, porque no, son ¿no? monstruos, sí, sí. Pero, pues, blindaje al final del día. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que si usted tiene ese negocio y va una persona y le dice, blindame mi coche, usted sí, claro. tiene que abrir un expediente para reconocerlo. Si supera ciertos montos de dinero, ...tiene que darle aviso al SAT... Entonces ...digo a la Unidad de Inteligencia Financiera... imagínate también maestro... ...que de pronto te dijera... ...necesito cinco coches blindados... ...y que tú me dijeras... ...¿me prestas su credencial de lector? ...yo nada más te hago así tantito... ...para que veas las dos R15... ...que trae... Pues ...¿me va va lo pedirías? <laughs> ...es que va un tema... ...de seguridad personal... Claro, claro. ...o sea imagínese... O sea, tú imagínate que la persona que te está pidiendo el servicio trae sus... O me lo haces o me lo haces. Y Plato te va a decir plomo, ¿no? eso. Lo quiero y rápido. Y te voy a pagar lo que quieras, pero rápido. Entonces ahí es donde los proveedores y saqueadores entran en situaciones complicadas de seguridad personal. Porque si no, imagínense, no se lo hacen, lo dañan. Si se lo hacen, pues no, no, no puedes reportarlo. Y luego llega la Unidad de Inteligencia Financiera y se da cuenta que no presentó el aviso. Pues lo sancionan. Entonces, sí es un tema muy complicado para aquellos proveedores y acreedores que están en el artículo 17 de la Ley contra el lavado de Dinero. Bueno, es un nombrezote, lo sintetizamos. Ley contra Bien, el lavado de Dinero. Así es. Sí, muchos de los eh, AN, eh, los APFNDs, ¿no? Y, eh, que, que también están obligados a la debida diligencia. Y ahorita que hablabas también de, de, de presidentes y presidentas, Gafi el grupo de acción financiera tiene una presidenta y es mexicana. Es que el así Power es. Woman, así todo. Es, Power es, Woman. Así no, y la es. verdad es mi reconocimiento. Hay mujeres muy inteligentes, hay mujeres que tienen mucha capacidad. Lo malo es que nos están sacando del juego, maestro. No sé. <laughs> Ay, yo creo que no es un que que equilibrio, sí, pero sí, porque, bueno, sí, qué bueno que están. No, y qué bueno y Felicidades también. Creo que usted sí. está en una especialidad. Se suma, se suma. Porque sí, está muy bueno, amigos. Si necesitan asesoría en materia de ley contra el dinero, el maestro Levi es… sí tuvimos oportunidad de estar Wilson. en el INACIPE, ahí este, y, y con muchos compañeros, y bueno, pues eh, con grandes personalidades de, 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 de no, no, de lavado, anti lavado, Sí, no, tampoco Así no es. van a pensar que les va a enseñar a lavar dinero. No, no, que aproximadamente... les va a enseñar cómo Ajá. no lavar dinero <laughs> que en las siguientes semanas precisamente los vamos a tener por aquí vamos a tener aquí a cuatro a cuatro compañeros Oye, pues invítame, que seas sí, sí, ¿no? por supuesto, por, ¿Por supuesto. ¿Por Todos invitados a que nos sigan en 860 AM de eh, la frecuencia de Radio Nam y también en nuestras redes sociales se les recuerdo para que estén con nosotros FCA Nam oficial, Mirador Universitario de la CUAED y en YouTube por ahí nos pueden ver, mi querido amigo, por ahí nos pueden ubicar. Y es que en favor. este tema de la fiscalización, amigos, amigos cibernautas, podemos caer ahora en un tema de la dinero, fíjense cómo empezamos, eh, defraudación fiscal, lavado de dinero y ahora nos damos a un delito penal, 400 mil más, ahí sí fue penal, sí. no que la américa que, que sí, no, que no, que la 15, penales. que sí, que llevamos por la 16, igual que el Real Madrid, que íbamos por la 16, pero bueno esa es otra historia, aquí es el tema historia. es que Aquí tenemos el 400 bis y el 400 bis 1 del, 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 de del Código Penal. Entonces, imagínense, federal. amigos, que de un tema de defraudación fiscal, que está, está perseguido por, la unidad, por el SAT, podemos caer en un tema de lavado de dinero que es perseguido por la Fiscalía, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ya son dos delitos: lavado y defraudación fiscal. Y se pueden perseguir de manera simultánea. Entonces, se vuelve complicado, porque. Ahí les va un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Ustedes creen que Chonita, la que abre los, su, su puerta el viernes para vender garnachas, creen que esté pagando sus impuestos? Mm. Es difícil, ¿no? Yo llego y le digo, me da dos quesadillas, un, un pambacito y mis flautas tradicionales. Y le da una risa cuando empiezo, y me da mis CFDI y se empieza a ahí. Ay, ¿Por qué me pide eso? Ah, yo pensé que seguido de tus aguas negras del imperialismo yankee eh, 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 en, el, en la modalidad light. Ah, la sí, verdad. porque no podemos ir a marca. Así es. Y, y después de eso pides tus FDI. Y pido mis FDI, entonces se, se enoja. Pero fíjense, ahí les va el caso, ejemplo de defraudación fiscal. La señora recibe puro cash. Uno, no lo deposita. Paga sus insumos, el pollito, los nopales, todo. Más que días con queso, sin queso. con queso, sin queso, complemento, sin complemento. Pero el tema después es que con este dinero pues, se pone a ahorrar y ya de pronto pues ya dice, ya no tengo mi, mi y ahora tengo estufa más grande. Entonces, fíjense, de, de no haber pagado impuestos ya tiene el delito de defraudación fiscal. Y con ese recurso que no pagó el impuesto, se compra una estufa más grande. Entonces, está participando en el delito secundario, lavado de dinero, porque es un recurso de procedencia ilícita. Entonces, Chonita, que abre la, su puerta el fin de semana, está cometiendo dos delitos graves que, por supuesto, pues bueno, en, en perjuicio del, del fisco no es tan amplio y, y la autoridad dice, bueno, se lo perdonamos o no le damos seguimiento. Bueno, no le damos seguimiento no le damos en cuanto seguimiento. al… Eh, eh es que en, en el sentido de que empieza a depositar o empieza a, a tener erogaciones, por ejemplo, va a comprar la estufa, va a comprar una camioneta, va a comprar ciertos insumos ya a granel, entonces va a dejar una huella y una secuencia, aunque diga lo pago en efectivo, lo pago en efectivo, sí. entonces la autoridad por ahí también, porque en principio creo que va a observar los ingresos, sí. pero también va a observar los las erogaciones, va a decir, oiga y si pago con tarjeta de crédito y la pago al corte en efectivo que ese es otro de los elementos de fiscalización, amigos. Hay un concepto técnico que se llama discrepancia fiscal. Que lo veía usted con su BMW descapotable, dos puertos, <laughs> blanco, ¿no? Que acaba de estrenar, así bonito. Blindaje qué trae, cuatro o cinco. No, pues cinco. Cinco es imágenes. Y no es blanco, es rojo. Es, no, lo bueno, no, es rojo no. con blanco. <laughs> No, no, no. no si ¿sí lo Ni éramos, Ni si éramos de traer el, el, el BMW. No, pues sí. La sí. verdad, estoy jugando. Es una broma que nos hacemos aquí por la muy bonita amistad que me honra tener maestro maestro Kilevi, que lo, lo conozco desde hace un par de años. Pero a lo que me refiero es que la autoridad, donde esta persona, una persona X, va a comprar un auto nuevo, la agencia reporta a la unidad de Inteligencia Financiera, reporta al SAT. ¿Por qué? Pues porque también le hacen una factura. Bueno, Entonces, puede comprar un exacto. auto usado, porque las tesorerías de los estados también van. A ver, en México se está privilegiando y se está incluso premiando el chisme. Sí, o sea, el, eh, hace rato nos decías del notario. Sí. El notario, o sea,. El, Va de, va de chismoso, o sea, vino conmigo el maestro Yesgas y firmó una, y, y con toda la producción aquí firmaron un acta constitutiva. Sí, todos nos, y todos se habían aportado de un millón, ¿no? Y y en efectivo, y puro cash. Efectivo, aquí vemos a toda la producción no, y todos no. se ponen rojos porque dicen, <laughs> bueno, sí, pero esa, esa, esa información ya la tiene porque fue de chismoso. En el caso del, vemos de, 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 del vehículo de alta gama. ¿Qué es lo que pasa? No bueno, podemos pues, decir verdad, Marcos. Pues ya la dijimos, pero bueno, ya para no reiterarla, un vehículo de alta gama, muy muy bonito. Okay. ¿Y, y qué va a pasar en, en ese sentido, a lo mejor yo lo compro de uso. Y en estricta teoría debería tener el CFDI. Ah, pero pero bueno, si no, ahorita regresamos somos... a eso, las asesorías locales. Pero bueno, regresamos al, al CFDI, del, del, de, en este caso, de la enajenación del activo. Sí, pues, otra forma de fiscalizar, amigos, es por medio de la emisión de CFDs, si, si el maestro Levy que trabaja en suelo salario, su servidor también, somos humildes sobre los de la contabilidad, de pronto el maestro Levy, yo le vendiera mi coche al maestro Levy, yo estaría obligado a emitir una factura, vicio, vicio, repito, vicio tradicional que se tiene es que se endoce la factura, pero no es un título de crédito incluso en ese sentido la suprema corte de justicia de la nación ya se manifestó y que fue lo que dijo que no es legal echarle la firma porque insisto no es un título de crédito de los contemplados en la ley general de títulos y operaciones de crédito así que eh, incluso la mala costumbre también permea hacia algunas de las tesorerías secretarias de finanzas o control vehicular de algunas entidades donde dicen Ah, tráigamelo endosado. Sí, no, y cuidado, amigos, porque esto que acaba de decir el maestro Levi es muy importante, porque la compra y venta de autos usados es muy común. Que nada más te lo endosen. La Suprema, imagínense, la Suprema Corte dijo que está mal. O sea, ya no es el SAT, ya Suprema mata SAT. Entonces, ahora el, la Suprema dice: no, o sea, no puede estar endosada. Y esto lo sabemos desde hace 10 años, maestro. Conociendo sí, sí, la reforma fiscal del, digital. Ajá, 2014. 2014 para acá, que tenemos que hacer un CFDI. Por supuesto que antes había otras opciones, pero hoy no se vale el endoso. Entonces, amigos, por favor, si van a vender su coche, ya saben, factura, carta responsiva, contrato y depósito. Y la verificación correspondiente de, los, ah, sí. de, de de que está el corriente y todo lo demás con sus pajos, que es la sí, historia. Luego llegan los, los este, ¿cómo se llama? Estos días que hace mucho calor y la doble contingencia. Y ¿a poco no se siente mejor que no pueda circular uno nuestro? Pues ya ni sabe uno, yo ya ni circulo, así que... <laughs> Así. ¿Cómo cree? Con tanto estado, coche que tiene uno diario ¿Te Ya no tienes un No, ya no, ya, no ya, ya no circula Sí, sí entonces eh, Mi querido amigo, esto de la fiscalización Bueno, también en ese ámbito se da Porque está la, la autoridad fiscalizando Está verificando que los vehículos pues, Tengan la placa del estado correspondiente Su verificación vehicular Y que sí. hayan cubierto sus derechos ¿no? No, También y, y Amigos, otro tema de fiscalización Pero a nivel estado la Ciudad de México hizo una reforma muy importante este año, 2024, en el cual señala que se puede cometer un delito de defraudación fiscal, pues, yo, yo no lo había leído hasta que me lo pasaron, me dijeron, y yo me dio miedo. ¿Cómo, cómo dijo usted, maestro? Tengo miedo. Tengo, tengo miedo, miedo. Tengo miedo. Tengo ¿Por tengo qué? Miedo. Porque yo no puedo comprar un coche, ya, no tengo ni lana para comprar un coche, la gasolina, no. bueno ya, qué les digo. Entonces, pero, pues un familiar cercano se compró un cochecito, gama media, tirándole alta. Y es lo que muchos. Van y ponen sus placas de Morelos. De otro estado, por favor. Bueno, no de, otro estado, de otro estado, sí, perdón. También hay nuevo gobernador de aquel lado. Gobernadora. No, no es gobernadora. ¿También? ¿Es gobernadora, sí, sí, es gobernadora. Vamos a ser gobernadas por las mujeres, amigos. Bueno, en casa ya ocurre, pues qué bueno, qué bueno el empoderamiento, el empoderamiento de nuestras amigas, sí, sí qué, 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 patriarcado y qué patriarcado, es un no, sistema no, no, matriarcado, no, no. Así es, así es. aquí y en el mundo, acuérdense aquella frase, uh -huh. la mano que mece la cuna, así la es. mano que domina el mundo. Entonces, y, y que somos buenas administradoras. Bueno, en, en casa tenemos en, en, la, en la Facultad de Derecho, en la UNAM, pues también recientemente no sé, directora. Directora. Así es. Hombre. Entonces, bueno, pues. Eh, bueno pero amigas ingresan... se empoderen. Sí, Entonces, no. y eh... qué bien que nos fiscalizan. Eso y... sí. No, ahí sí, mis respetos. Nuestra profesión, la licenciatura en Contaduría en la UNAM, está siendo una tendencia a ser femenina. O sea, en mi grupo, 60 alumnos, yo tendré fácil 40. Casi 50 alumnas y no más 10 hombres. O sea, sí hay una tendencia también en nuestra profesión que hay cada vez más mujeres. Y a mí me gusta. Uh -huh. porque Porque son más dedicadas, son más detallistas, son más cuidados del detalle. Los De hombres somos más primer. prácticos, rápidos y a veces se nos va. Pero ellas no, ¿no? Qué barro. La verdad, mis respetos. Pero todo sale porque la reforma del código. Fiscal de la Ciudad de México señala que se cometerá el, el delito de defraudación fiscal. Si viviendo y teniendo mi domicilio fiscal en la Ciudad de México, voy y me doy de alta en otro estado de la República para tener una ventaja con el tema de las placas y la verificación y todo lo que conlleva. Sí, ese es el vecino estado del sur de la Ciudad de México, que es como lo más recurrente, pero hay otros, hay otros que también este. Eh, eh, que incluso ahí lo que se presta el, eh, más allá del delito de fraudación pues eh, el, otros delitos relacionados con la documentación apócrifa que ese también es otro, otro asunto. es otro bueno pero ya entramos a documentación apócrifa ya es algo más delicado porque ahí sí lo está haciendo con todo o sea todavía el que en una factura dices bueno ignorancia ignorancia pero ya cuando estás falsificando documentos ya nada de ignorancia, o sea, incluso, lo estás haciendo con al de ventaja. Que Incluso yo hacía el, el ejercicio con mis alumnos. Ahorita que hablamos de la fiscalización y particularmente de los FDIs, hacía el ejercicio con mis alumnos de utilizar redes sociales, esa de que empieza con la F y que termina con el libro. Ajá. Facebook. Ah, exacto. Okay. Esa. Sí. Es, eh, y, y lo que lo que hacíamos era. Bueno, pues entramos a su área de ventas y te y bueno, pues ahí te aparecen las facturas te las ofrecen. No, y acuérdense, amigos, que por allá del mes de mayo, la autoridad sacó un comunicado donde dijo, mmm, "Las plataformas tecnológicas me están evadiendo impuestos. Oh, hay que ir sobre de ellas y lo está haciendo, amigos. ¿Por y... qué? Porque hicieron un esquema en el cual se aprovecharon, abusaron y eso generaba un menor pago de impuestos. Sí, y el, eh, en este sentido, la autoridad federal lo está haciendo a través del Empresario de la Renta, pero también las autoridades locales están, están cobrando um, a, a estas plataformas. Entonces, aquí hay que ver para efectos de responsable solidaria, porque a veces que cae al, al muchachito que va en la bicicleta y tiene que ver cómo fue registrado, porque si no, al momento que lo fiscalizan a través de los ingresos o a través de la facturación que le emiten, pues va a resultar que la autoridad local le va a decir, tú me debes. Sí. O al local, al local que le entrega la mercancía, también poder hacer que ellos lo, lo lleven como responsables solidarios. Entonces está mucho en el, en el, por ejemplo, en el caso del delivery, tanto el que entrega, el que el, el, dice tanta culpa tiene el que mata a la vaca, como el que, que le agarra, agarra la, la pata. pata. Y es que sí. otro de los problemas que tenemos con las plataformas tecnológicas, espero que ya lo hayan regularizado para el tiempo en que vean el este curso, este, este video es que no estaban entregando constancias de retenciones, maestro. También. Uh -huh. Y eso sí es causal de rescisión de, de, de la plataforma. Sí, en ese sentido creo que nuestros amigos contadores eh, eh, y bueno administradores o los encargados de las de las propias plataformas. Eh, tienen que estar actualizándose, tienen que estar acercándose. Y bueno, pues recuerden que tenemos, por ejemplo, en el caso de la, de la facultad, tenemos asistencia fiscal gratuita, pueden acercarse acá en las instalaciones, están en la unidad de posgrado, ahí están nuestros amigos y compañeros. Eh, sí, de, de y aprovechenlo, eh, porque luego ahí tenemos tenemos dudas muy naturales. Y, y pues qué mejor que acercarnos a nuestra máxima casa de estudios. Y en su caso, si no les queda tan cerca a la ciudad universitaria, a los que nos están viendo en Ciudad de México, pues pueden acercarse al SAT. Y qué es lo que comentábamos un poquito, otras bambalinas, ¿no? Ay, de, no, de, me eh, da sí, miedo. Tengo bueno, miedo. Bueno, bueno Tengo se miedo. pueden acercar entonces a la PRODECON, ah, bueno. si les causa eh, eh, más eh, eh, confianza. Entonces se pueden acercar a alguna de esas dos autoridades para que los orienten, ¿no? Pero fíjate que, que nuestros amigos discusión. del SAT, amigos... sí están mejorando mucho la atención en línea, porque okay. ya no quieren atender en presencia. Bueno, pues está bien para que nuestros amigos se acerquen a la autoridad y que muy importante pidan fundamento y que le echen un ojito al fundamento, y que si no les quedó claro que vuelvan a ya sobre puntos específicos a hacer las preguntas. Ahora porque... recuerden que esto está legalmente establecido, ¿eh? no es de que se le ocurrió, por eso hablábamos al inicio. El contribuyente puede actuar sobre lo que la ley no prohíbe. La autoridad sobre lo que la ley permite. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el artículo 3, 3, 33, Código Fiscal de la Federación señala que la autoridad tiene facultades de apoyar al contribuyente. Así es, de no ayudar solamente al contribuyente. No solamente aplastarlo y así decir, eh, te voy a sangrar. No, es, a ver, tengo. A ver a través cómo. Es? Así, así, eh, <laughs> lo voy a aplastar, así, una, una cucarachilla y No, pues no, no, pobre Todos sumamos nuestro granito de arena. Entonces la, la autoridad, sí, en, en algunas eh, administraciones ya me platicó algún contribuyente que hasta con cafecito, tecito y galletitas. ¿sí? Ya y, regresaron porque hubo un tiempo que la quitaron. Eh, sí, en alguna administración, este, entonces ahí nuestro reconocimiento, a nuestros amigos que hacen el esfuerzo, nuestros amigos del SAT que, que precisamente eh, eh, hacen el esfuerzo para que el, si el contribuyente de por sí tiene miedo. No, pues, sí, pues Entonces, no, ah, dile a cualquier contribuyente, vamos al SAT y ¡No! ¿Te acuerdas de esa película de Joe Black? ¿Conoces a Joe Black? Donde este Brad uh -huh. Pitt salía. Sí. Y él lo, él lo dijo. No lo decimos nosotros. Brad Pitt lo dijo. Los impuestos y la muerte. No nos los podemos quitar. Son ineludibles. Son necesarios, ineludibles. Entonces. Así es. Ay, entonces. Y, y ojo, amigos. La autoridad hacendaria. Hay un programa escrito que se llama Programa Maestro. Si nos estás acompañando ahorita en la red. Agarra tu computadora, ponle pro programa maestro SAT en San Google. O bueno, ya le puedes ir a inteligencia artificial, a ChatGPT, o a, a Copilot, o a Gemini, o a tu asistente personal, que te busquen precisamente el documento. ¿Y por qué, ¿Por qué es importante esto? Porque al final, la autoridad lo dijo en su, en su plan maestro: me voy a auxiliar de la inteligencia artificial para fiscalizarnos. Y es legal, o no es legal. Eso es un tema que vamos a invitar a un abogado. ¿no? Okay, ok. Yo recomendaría, porque sí me gustaría también estar en ese por supuesto, programa. Por eso más sobre los banquetes, ¿no? Sí. De aquí de la facultad. Sí. Tenemos varios maestros abogados, buenísimos, y que nos podrían explicar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque es legal. Nosotros como contadores decimos, ahí en el código y lo tengo que hacer. Pero por eso esto es un trabajo en equipo. ¿Qué dice el abogado? ¿Se puede Gracias. o no se puede? ¿Usted qué opina? Pues en, en general, yo creo que sí, eh, bueno, considero que sí lo puede hacer. Ahora, de, eh, eh, como decíamos hace rato, tras bambalinas, para identificar si hay indicios, como eh, se dice en la jerga legal, si existen indicios fundados, y entonces a partir de eso, ejercer las facultades que tiene conferidas conforme al Código Fiscal de la Federación y las diferentes leyes. Entonces. En ese caso sí, pero que, que de un principio eh, lo pueda hacer, tendría ahí como mis dudas y bemoles para poderlo ejecutar. Pero sí, para identificar indicios, para hacerse llegar de información, eso sí lo puede hacer. Y a partir de ellas, entonces, tiene que acercarse que al hacer contribuyente como lo dicta la propia Constitución, incluso porque se convierte en un acto de molestia, queridos amigos. El artículo 14 y 16 constitucional nos hablan que debemos de ser notificados y que eh, nadie puede ser molestado en sus propiedades y, y demás entonces es un acto de molestia encuadrado por, eh, como tal y tienen que seguir el camino pueden seguir el camino electrónico ahora como ya se han sumado otras autoridades porque es hacienda el sat el imss el infonavit que pueden utilizar uh -huh. el buzón tributario sí ya ya te dio uh -huh. ya te sientes más miedo no pues, sí. se miren, amigos ver un documento una hoja papel me, me está la fecha y que diga Miguel Ángel, Miguel Ángel Hernández o cualquiera de sus nombres, uh -huh. pues si sí, uno se friquea, toco madera, maestro, donador. tocamos madera, por favor. Uno se friquea, se siente muy bien cuando, ay, no quiero ver. <laughs> ¿Y qué me dice? Y de repente son, de repente se espanta uno, se pone uno blanco y es. Gracias por contribuir. Ay. Le volvió el alma al cuerpo, caray, después de eso. Sí, sí. ya se había despegado mi aura, regresa. Sí, y, y, y en ese sentido también preguntarte, amigo, porque la autoridad ya, ya utiliza los medios electrónicos para acercarse, refiriéndome particularmente al buzón tributario. Entonces, Ay, sí. eh, eh, digo, aunque ya tiene varios años funcionando, pero, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tanto efecto legal? ¿Qué, qué tanto este? Fíjense, fíjese, maestro, que aquí hay otro detalle importante. El ¿Sí? buzón tributario no es más que un medio de comunicación bidireccional de aquí ¿Okay? para acá, de encapaña. Entonces, es muy importante ubicar que este medio de comunicación la autoridad lo está utilizando mucho para mandarte cartas de invitación. ¿Okay? Pero si tú no tienes actualizado tu buzón tributario o has dejado de verlo, cuidado. O se llenó. Cuidado, o se llenó. Descarga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final la autoridad se si te. Imagínate, ¿qué haces tú con tu pareja cuando le marcas tres veces y no te contesta? Pues eh, yo creo que voy y la busco. Así hace el SAT. Nada más que él no va y nos va a buscar, él dice, ahorita viene. ¿Cómo? Restringe el certificado de sello digital. No. Y otro, otro, otro artículo que vamos a hacer referencia: 17 HBIS, Código Fiscal de la Federación. 17 HBIS. ¿Pero qué es esto de la restricción? Digo, a mí se me sonó así brutal, así como que no, por favor, pero a ver, nuestros amigos, nuestros amigos, para que sepan en qué consiste eso de la restricción de sellos. De, de, de o sea de sellos ya no van a poder sacar su matasellos ahí su sellito de goma o, o qué es eso maestro a ver porque cuenta nosotros. cuenta la digo, leyenda sí cuenta la leyenda cuando están haciendo el, el documento electrónico hay un sello de esa, hay un sello tuyo se le pone es como aquí en tiempos del, del medieval del medievo cuando una carta era de un rey a otro para garantizar que no fuera violada alterada modificada Quemaban un poquito de cera con el sello de la casa. Lacrado. Y con eso, si el sello llegaba roto, ya había valido gorro y alguien lo había visto y esa carta no tenía uh, validez. La validez legal. Para el otro rey. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Cómo lo traducimos hoy al año 2024? Cada, cada CFDI trae una liga, que, bueno, un número ahí que es el sello digital, precisamente. Uh -huh. Entonces, si no tiene el sello, pues no puede timbrar. No puede timbrar, amigos. Entonces, esto se vuelve muy complicado. Porque si el SAT te restringe el certificado de sello digital, no puedes timbrar nómina, no puedes timbrar ventas, no puedes timbrar gastos, no puedes timbrar transporte. Si imagínate cómo pones en jaque a una empresa cuando le hacen esto. No, pues le cierras la llave y ya, va, ya fue. Entonces, es oh, muy importante, queridos amigos, que tengan actualizados sus datos de contacto con el satánico. Digo, eh, al final del día, cuando nos investiga, pues eh, sí nos encuentra. Pero que los tengan al corriente, que tengan su correo electrónico, que tengan su número telefónico. Eh, ya normalmente está yendo sobre un celular, entonces, bueno, pues que lo tengan ahí debidamente actualizado. Y que cuando les llegue una información en el bolsón tributario, pues sí, revísenlo. Aunque sí, nos dé miedo, aunque sí, nos dé sí, pánico, sí. Y nos cause es, pavor. Eso es muy, muy importante, amigos. Revisen. Revisen, porque de otra manera pueden llegarte correos y cartas de invitación y tú no te has dado cuenta uh, uh, te pueden restringir certificados certificado de un cliente le pasó hace poco no contestó cartas de invitación porque no contestó revisiones profundas porque pues porque dijo ay, ¿pa qué? ¿Para, para qué para qué abro ese para qué abro ese, ese correo y mole doña maría que me le restringen y entonces para que le puedan regresar otra vez los sellos, tiene que regularizarse. Entonces, ya no es de que si quieres, de que lo vas a diferir, de que vamos a llegar a una negociación. Ahí es, pagas o, pagas o pagas. O como diría aquel viejo, paja o cuello. Copela o cuello. Copela o cuello. Entonces, esto hay que tomarlo muy... Perdón, muy, muy en cuenta, perdón, perdón. Ay, oh, caray, amigo, no, pues ya hasta te dio miedo ahí. No, ya se hipo, sí, ya no, sí, Ay, no, me dio hipo. Ay, me persino porque tranquilo, no. Dios sí te ayuda. Así por es, que Dios nos haga reconfesados, hombre, porque, porque, como te decía, mi querido amigo, el, la, las eh, diferentes autoridades, pues ahora ya utilizan los medios, ya es más eh, eh, una herramienta y aparte es más efectiva. Porque de repente hay lugares, no decimos nombres, pero pues hay algunos lugares de difícil acceso, porque están muy lejos de las capitales, porque es, es un poquito sinuoso el camino y con tres teclasos rápidamente les llega. O sea, y se dan cuenta y saben lo que el SAT quiere de ellos, entonces sí se es. vuelve muy importante siempre estar checando buzón tributario. Si pierde las claves, pero así corriendo hay que ir al SAT. Así es, revocarlas y solicitar las nuevas también con nuestros amigos. O incluso pueden utilizar el SAT ID, queridos amigos, pueden estar eh, utilizando esta aplicación si se les venció, si, si demás, y ponerse al corriente, porque hay algunos que en, en el caso del régimen simplificado de confianza, bueno, pues fallan algunas declaraciones y menuda bronca, los expulsan de, esta, de, de sí. este lugar, de este paraíso. Y bueno, pues el, la parte de los FDIs, amigo, creo que es también una cuestión muy importante y así como el, 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 el pináculo de, 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 de la fiscalización, ¿no? Porque el, la autoridad, triste, CFDI, contento, CFDI. O sea, hasta para, para un ataúd hay que solicitar el CFDI, sí, no. o sea, el estuche permanente. Es, eh, para, ahora sí que ahorita que nos decías para traslado, para carta aporte, entonces, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene ese CFDI en la fiscalización, mi querido amigo? Totalmente, es básico. Hoy la autoridad es una de sus herramientas principales para poder fiscalizarnos. Y el tema es que siguen habiendo errores. Siguen habiendo errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las últimas fiscalizaciones agarró y nos mandó una carta diciéndome y enlistándome y diciéndome, a ver, estas son tus declaraciones de IVA que mostraste. Pero, ¿qué crees? Estas son las declaraciones de la DIOT que dio tu proveedor, tu cliente. Y entonces, imagínate qué feo caso. Que de pronto te balconien de esa manera. Entonces, hoy la otra vez dice, a ver, esto es tu IVA, esto es lo que dijo el, el proveedor. No cuadran. Tres diferencias. Imagínate, yo mis, mis ingresos se había declarado 100 y en la diot habían 250. Pues qué feo, ¿no? Pues sí, te quemas. Era algo que hace 20 años hacía en una compulsa. y Me lo mandaba y decíamos, Ay, hay que contestarlo y agregar pa papeles de trabajo. Pero hoy se vuelve todo mucho más sencillo, maestro. Sí, claro. Porque esa compulsa, pues hoy es electrónica y será en unos minutos. E incluso ya ni molestan al otro contribuyente. No, no, no. To toman los datos de la base y entonces dicen, a ver, nada más compruébame, ¿qué pasó con tu dieta? <laughs> o sea, compruébame con tu contabilidad electrónica. A ver, hubo un error, ¿Qué, ¿qué fue lo que hiciste? Y en ese sentido, pues ya, eh, porque recuerden amigos que también es prueba, en contrario. La autoridad puede presumir muchas cosas pero nosotros tenemos como contribuyentes la, el derecho de debatirle de, eh, de, 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 de un poquito a la autoridad y aclararle las cosas, no en el sentido también de pelear, o sea, también amigos, revisen cómo está su contabilidad, cómo está y ahora en los sistemas digitales, pues cómo pueden hacer auditorías de las pólizas, cómo pueden hacer auditorías más, más sencillas o más eh, en corto de esta situación. ¿no? Sí, aquí tienen que aprovechar sus sistemas electrónicos de emisión, de emisión de, eh, de, de CFDIs. Okay. Tienen que aprovecharlo, porque hoy también hay programas de inteligencia artificial. A ver, si yo la estoy usando para mi contabilidad, porque el SAT lo está usando, el sistema de inteligencia artificial, pues se nivelan las fuerzas. Pero ¿qué pasa? El SAT está usando inteligencia artificial y muchos contribuyentes no hacen nada. Y nadie hace nada. Y, y no, usan, no usan ni la inteligencia. No. Ya no hablemos de la artificial, ni la inteligencia utilizan. Y algunos contribuyentes creen que el, a lo mejor esa no se va a dar cuenta y tiene no. toda la información. Y aunque sean miles de millones de, de facturas las que tengan que ver por los 10 años que ya llevamos, eh, con el RFC las puede identificar y las puede segregar. Y vamos a hacer un ejercicio facilísimo, amigos, en línea que nos están acompañando. El último reporte, de informe tributario de gestión que emite el SAT, lo hace por trimestres, el último, el cuarto del 2023, decía: hay 317 CFDs por segundo. 317 CFDs por Voy segundo anotando, que se emiten. Ahora Ajá. multiplícalo. Si traes, amigo, tu calculadora, amigo de. Okay, yo no anoto. 317 Ajá. por segundo. Entonces, para hacer un minuto por 60. Por para 60. hacer una hora por 60. Para hacer un día por 24. Para hacer un mes por 30. Para hacer un año. Para hacer cinco años. Una. No, eh, eh, ¿en cuál, cuál minuto es? La... más de 12 mil millones de CFDIs. Que se están emitiendo 12 mil millones. Yo no me puedo imaginar la cantidad de ese tamaño de CFDIs. Pues, ¿qué crees, amigos? Hoy el SAT tiene capacidad de uff, amarrarle sus CFDI ¿12 mil millones por año? Por año. No, estos es son los últimos cinco años. Ah, ok. Por cinco años. Por eso está subiendo. Ah, no, sí, claro. Lo está subiendo porque al final del día la gente está, eh, se está regularizando. O sea, la, la gente que está, por ejemplo, ahorita que hablamos del IMSS y del Infonavit... Llega el IMSS, llega el Infonavit y dice, quiero tus CFDI de nómina, por favor. Sí, no, y da miedo porque siguen habiendo muchas lagunas en materia del CFDI de nómina y llega el Seguro Social y préstamelo, déjame revisarlo y ¡Ay, no! Las asesorías del ¡Ay! Estado para el efecto del, de, del impuesto sobre nóminas o sobre erogaciones, porque saludos a nuestros amigos que están en el interior del país y bueno, pues también las asesorías ya se aprendieron el caminito. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener en cuenta un detalle. Las tesorerías locales, el Infonavid, el Seguro Social, el SAT, son órganos fiscaliz fiscalizadores autónomos. Entonces hay que tener esto en cuenta porque al final del día la autoridad lo que está observando es evaluando quién hace mejor su chamba. Tesorería local, Seguro Social y bueno pues ustedes saben que el seguro social ahí para para la fiscalización uy se cose sol. sí tiene sol. un altísimo nivel de recuperación de cartera que no tiene ninguna empresa a nivel nacional no da o sea, miedo no manches no o sea te encuentran porque te encuentran y te cobran porque te cobran o sea ahí no hay y no te andas con cositas así es no, sí, no te andas ejercen con el cositas. procedimiento administrativo de ejecución y eso, hace rato nos hablabas de la cancelación o suspensión de sellos. Restricción de sellos. Así la restricción de sellos. En el caso de, de esas otras autoridades, pues tenemos lo que es, eh, eh, por ejemplo, el inicio del PAE, el Procedimiento Administrativo de Ejecución. ¿Y qué es lo más doloroso ahí, maestro? En el PAE. Bueno, todo, pero El Procedimiento Administrativo de Ejecución es pagas. O te embargo. O te embargo. Pagas o te embargo. Entonces, no, pues imagen. Como si estuviéramos aquí, con todos nosotros de producción, tocar el SAT, pues toco madera. Buenas tardes, a ver, venimos por lo que tienen. Tiene una deuda de un millón. Y pasan y luego lo empiezan a echar. Opa se llevan todo, la ¿no? cámara, se Ahí llevan. Ahí hay una bolsa, también, tráete la bolsa. Hoy está la. También, tráete. El Mi escritorio. Tenis, tráete. ¿Cuánto vale El escritorio, pues como siempre, tráitelo. No, Micrófono no, 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 solamente micrófonos uno. También, agua, no, pues eso ya la babiaron. No, Pero va a agarrar todo. Va a agarrar de todo. Uh -huh. Entonces, eso pasa en nuestras empresas. Pero, ¿qué pasaría? Lo que hicieron muchos empresarios en su tiempo. Dijeron, ah, eh, pues tengo una computadora y tengo una mesa. Y ahí muere. Uh -huh. No, es Adora, dice, a ver, socio. Préndela. Préndela. Y bien uh -huh. tú para acá. A ver. ¿Qué patrimonio tienes? Entonces, se puede ir hasta con el patrimonio de los socios asociados. O sea, hay que tener cuidado, amigos, porque pues, ahí sí ya da miedo. Sí, sí nos, da, sí nos da, miedo. da miedo. Sí, ahora sí que tenemos que estar. Así como de pronto uno dice, tengo sueño. También es tengo miedo. Tengo miedo, sí, <laughs> que lo hemos reiterado mucho. Ya seguramente este amigo del de, de Tengo Miedo nos va a cobrar es, alguna regalía. porque. Pero bueno, pues al final del día. Al final del día, creo que, querido amigo, hay que verlo como lo ven nuestros alumnos allá en la facultad de contaduría cuando hacen su cuadrante del FODA, así con F. Ah, nada no, más. No, 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 no. cuando, tiene, cuando tienen una debilidad y entonces sí, que lo convierte en una fortaleza. Que lo, que lo convierte en una fortaleza. Entonces, creo que aquí es importante trabajar por parte de la empresa precisamente. En el control interno. Oh, sí. Hace rato que hablabas del, de, de la parte de lavado de dinero, tener la debida diligencia. En el caso, de, 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 en el caso general, pues creo que es importante lo que es la, eh, la, 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 eh, eh, ese análisis de control interno para poder tener eh, amarrado. Y eso se ve en un área muy importante, amigos. Anoten: Compliance. Oh, yeah. Compliance. Para que se oye, wow. O sea, el compliance tax, así para que Ah, oh, es que estoy en mi compliance tax, no puedo. Entender. Sácate la papa, ¿sale? Entonces, en el compliance tax, en compliance de impuestos, lo que se verifica en la chamba que uno hace, pues es validar que hayan cumplido con todas sus obligaciones. Y validar también que, que si tuvieron gastos, se hayan tenido todos los comprobantes, si tuvieron ingresos, se tengan todos los ingresos. ¿Por qué? Pues porque al final. Ay, eso es lo que es importante, validar, validar, validar. Y en ese sentido de la validación, el, eh, a ver, espero que concuerdas conmigo, en la validación, también es importante ingresar al repositorio, lo había notado aquí al principio, al repositorio de SAT, porque a lo mejor yo tengo muy cuadraditos los FDIs que emito y los FDIs que me emiten, pero de repente, cuando, eh, y lo tengo muy armadito, mi contabilidad electrónica y todo, y luego cuando... La autoridad de que esa facultad facultades de comprobación, pues presume y me asevera sí, ciertas claro. cosas donde me dice: A ver, yo le presté un servicio al maestro Hernández Yescas y él me pagó y le emití una factura, pero resulta que cuando entra al repositorio, yo le emití, le emití tres. No, tienen que cancelar. tiene que cancelar. Y nadie que, ah, es que yo lo deduje, lo acredité y no sé. O que sea, el otro contador les diga que les está haciendo un favor. La, la, no, la, por favor. Tienen que corregir. Tienen, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Ni les pueden sobrar, ni les pueden faltar. Las por eso que lo son. bonito de contabilidad es lo que es. Así es, queridos amigos. Entonces, también importante al final de cada mes o de cada periodo, eh, revisen en el repositorio de SAT que las facturas que emitieron y las facturas que les emitieron, porque en el caso de las que les emitieron, ¿qué representaría? Que yo realicé más gastos. Ahorita que dices repositorio del SAT, pues, uno luego se acuerda de niño, ¿no? El famoso supositorio. Cuando no puede ser papá de los bebés, uh -huh. que le dicen, pues un uh -huh. supositorio ahí de, de compras, nos manda el doctor, mi, uno de mis hijos pareció de eso, pero pues está, casi, casi no las aplican así. Ahí está, órale. Chequenle. exactamente, exactamente. Sí, al repositorio. Sí, repositorio, no supositorio. No, porque no, se no, lo van, a, no, no. Lo, lo pueden ocupar después si llega el sat. Entonces mejor, mejor nos curamos en salud y previamente lo revisamos. Entonces, bueno, pues ya nos quedan unos eh, eh, minutitos. Mi querido amigo. A... No, no, ya... no, no, estamos agarrando motores. Es como entonces... la fiscalización. Apenas todos los temas que hablamos, ¿no? El 42, el 53 del impuesto de la renta. El 108 y 109, el 33. 33 nada más tocamos el tema en materia de las obligaciones que tiene la autoridad de informar para apoyar para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero no tocamos, por ejemplo, el fundamento de la carta de invitación, el fundamento de revisión profunda. ¿De, de, ese, las de esas oficios, serían? ¿De esas cuáles serían? Antes el de 33 irnos. de código. 33 okay. de código se fundamenta las cartas de invitación. Ok. ¿Y a nuestros amigos los invitamos a que sí las atiendan o no? No, claro, todas se deben de atender. Okay. Todas. Porque si tú dices, bueno, les contesto, todo está bien, bien. acuérdate que partimos del principio de todos somos culpables de que no se demuestre lo contrario. Entonces, pues tienes que demostrar que no eres culpable. Entonces, ahí es donde cambian las cosas y por eso es importante siempre pedir información, siempre checar todo. Siempre tenerlo listo. Eh... ¿Qué, ¿Qué otra recomendación nos darías, querido amigo, ya para, la, para efectos de la, de la fiscalización cuando la autoridad pues, se, se acerca y me pide información? ¿qué, ¿Qué recomendación nos darías? Uno, okay. seguir en capacitación. Hay okay. que mantenernos siempre capacitados, por cierto, si es quieren un curso, contra con confianza. Dos, y más importante, el tema de tener, y como yo he dicho en algunos cursos, la contabilidad o salvar. Okay. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga bien registrado contabilidad, no tengo problemas Se cuadra la contabilidad con lo que presentó en declaraciones. Es una belleza. Y lo triste es que uno, dos, por ahí lo hacen. Y la contabilidad tiene que estar al día, tiene que estar bien realizado. Si no, pues el SAT llega y con la mano en la cintura, muele doña María. Hace de todo. Y bueno, pues ya prácticamente para irnos, mi querido amigo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran en redes? ¿Dónde, dónde están? En el cordón de los Impuestos, pueden okay. googlear el cordón de los Impuestos, pueden googlear Miguel Hernández Yescas y con toda confianza apoyamos, apoyamos para una debida. En compliance hablamos mucho de cultura de prevención. Cultura de prevención. Así como que dices, ya estoy gordito, tengo que bajarle. Pues es prevención. Si aprendemos a comer bien, pues va a ser más fácil. Si aprendemos a hacer ejercicio, va a ser más fácil. En materia fiscal. Prevención, cultura de prevención laboral, cultura de prevención fiscal, cultura de, de prevención de, de, de contabilidad, para que cuando llegue el SAT tocamos madera y pregunte, tengamos la información para proporcionarse. Excelente amigo. Pues bueno, te comprometemos para que regreses pronto ya que, que, que hablemos de, de, de este tema de manera mucho más amplia. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros. Y bueno, pues es eh, sí, 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 amigo. No, me agradezco, agradezco en verdad, agradezco tu tu amistad, agradezco que me invites, agradezco a mis amigos cibernautas que escucharán esto. Porque si son mis alumnos les voy a preguntar. Seguramente. Ese será un acto de fiscalización por parte de la autoridad sí, claro. académica. Gracias, gracias, gracias amigos. Pues muy bien, queridos amigos. Pues es todo por hoy. Los invitamos a que sintonicen la siguiente semana en un programa también grabado. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales, segunda parte. Director general de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor Armando Tomé González. Secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Netza y Tuljara, Nancy Odelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de CUAED, y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Radio.